¿Hace cuántos años llegaste a Chile? En el 2014 llegué, casi ya como 8 años, más sí, o menos, 8 o 9 años. Llegué justo para las fiestas patrias. Justo para las fiestas patrias. Que nací el 14 de septiembre, entonces como que me trajeron el día 11 para que me adaptara, el 14 partió el hueveo y no paró hasta el día 22, ¿cachai? ¿Cómo fueron tus primeros días? ¿Con harto garrote entonces? Con harto garrote, pero vomitaba mucho. Vomitaba mucho. ¿Pero qué tomaba ahí? ¿Terremoto? No, si no vomitaba por nada, por el agua vomitaba. Ah, no te acostumbraba. Le encontraba demasiado fuerte. Ahora me encanta, pero cuando yo decía que agua tan asquerosa. Dios mío, ¿cómo usted puede tomar tanta agua? Porque como que el agua es gorda, no sé cómo explicarlo. Pero yo la sentía muy gorda. Como muy densa. Sí, y también me daba como dolor de cabeza ver tanta comida arriba de una mesa. En mi país así y nos repitas, ¿me entiendes? Como una cosita, un poquitito. Sobre todo en fiestas patrias la comida es. No, era mucho, entonces era como un estrés de entender al chileno y el chileno con copete. Ya imagínate, ya son dos diccionarios que me faltaban ahí que yo no entendía nada. Pero fue fuerte, al principio fue lindo, pero fue fuerte. Fue una experiencia fuerte al llegar. El frío también, ¿sabes? Eso me costó. ¿Y viste racismo también? Mira, la verdad es que cuando yo llegué no había negros, no había muchos emigrantes. Y yo creo que para el chileno, en verdad, el negro le dicen a esto, como que a mí me dicen morena, mi país, negra. No viví mucho racismo, pero sí viví ese tema de, más que de racismo, migrante, como para las audiciones, como de parte de quién vienes, en qué escuela estudiaste. Yo soy bailarina profesional, pero acá, como no me gradué y no estudié con ningún maestro como conocido, no me pescaban mucho. ¿Cachai? No puedo decirte como, por negra. No, no fue racismo, ¿no? No tanto fue por ahí, era más como... Sí, fue como por más porque inmigrante. Porque al inmigrante italiano no le pasa lo mismo que al inmigrante cubano. Claro, no, es que el inmigrante italiano no es inmigrante, es un italiano. El haitiano es el inmigrante, el venezolano es el inmigrante. Es diferente. Sí. El ruso también es ruso, no es inmigrante. ¿Y en la televisión tuviste esos problemas o fue más tu paso o tu travesía por la televisión? Porque partiste como morandeo, ¿no? Sí, yo partí como bailarina en Morandé. Como bailarina en Morandé no sufrí de eso tampoco, de negro ni nada, pero sí, obvio, el tema un poquito igual de la envidia. Claro, porque yo entré por un reemplazo y por la persona que yo entré, que se fue de vacaciones, nunca más volvió a Morandé. Yo entré de prueba y quedé yo, entonces... Había un temita ahí. Habían temas por atrás, sí, se hablaba mucho. Sí, pero fue algo como que... Si tú me preguntas si fue fuerte, si tú me preguntas si fue algo que yo lloré, no. Yo estaba tan enfocada y agradecida de tener esa oportunidad que yo estaba ahí, que si se habló mucho o poco, yo no te supiera decir que el ambiente de momento estaba un poquito denso, sí, pero no te puedo hablar tampoco de una mala experiencia porque... Yo vine a este país a ser conocida, vine a este país a ser exitosa y a tener plata. Y siempre me enfocaba en eso, entonces no me puedo detener en lo que los demás dirán porque vos nunca vas a quedar bien. Tú tienes que quedar bien contigo y con tu familia y con tu círculo, que es cuando te enfermas, no te manda buenas vibras, sino que te cuida. Entonces yo siempre tengo el respaldo de mi buen círculo y mi mamá y mi hermana. Y con eso yo estoy bien. Me pueden pelar, pueden hacer lo que quieran, pero con ellas dos yo para arriba. ¿Sientes que el Morandé igual fue como tu trampolín aquí en Chile? De todas maneras, el Morandé fue mi piso absoluto para la fama. Te pudiera decir yo, empecé en el Morandé como bailarina, después me subieron como con pequeños papeles, ya después me dieron un papel protagónico junto al maestro Checopete. De ahí, bueno, me llamaron al tiro para candidata a Reina de Viña del Mar. Fui Reina de Viña del Mar. Se me dio la posibilidad de trabajar en Canal 3 y en Mega la B. Güey, ¿qué más voy a pedir?